una fría ducha matutina despierta y prepara a los expedicionarios para dejar Madrid y dirigirse a tierras extremeñas. El destino de Ruta Quetzal BBVA 2013 es Jerez de los Caballeros, villa natal de Vasco Núñez de Balboa. Jerez de los Caballeros, al suroeste de la provincia de Badajoz, colindante con la frontera portuguesa, se encuentra asentada sobre una prominencia del terreno, dominando la amplia y extensa vega del río Ardila, afluente del Guadiana. La ciudad estuvo habitada desde tiempos muy remotos. Los fenicios la bautizaron con el nombre de Jerez y bajo el poder de Roma fue conocida como Fama Julia Seria. En el año 1230, el rey Alfonso IX de León conquistó la villa a los musulmanes con ayuda de los caballeros templarios, a los que debe su fisonomía, su espíritu señorial y su nombre. Por un privilegio fechado en 1370, la villa pasa a formar parte de la jurisdicción de la Orden de Santiago, con la que se inicia una etapa de progreso económico y demográfico muy importante. En la epopeya de la conquista del Nuevo Mundo, numerosos vecinos de Jerez de los Caballeros se lanzan a la aventura americana, como Hernando de Soto, conquistador de Florida, o Vasco Núñez de Balboa, descubridor del Océano Pacífico. ¿Cuáles serían las grandes características del carácter de Balboa? ¿Cómo era Balboa? Yo diría que es un conquistador que, como otros conquistadores, viven a caballo entre dos fronteras, la medieval y la renacentista. Es un hombre que, por supuesto, lleva en la sangre la lucha contra los moros, que conoce muy bien las tácticas operativas de la guerra contra de la guerra de guerrillas. En la frontera, que él ha vivido muy de cerca, la frontera de Jerez de los Caballeros, junto a Portugal, él ha vivido en tierra de frontera y conoce muy bien los actos de rapiña, las racias depredadoras, la búsqueda de un botín rápido, etcétera, etcétera. Que tenía una personalidad arrolladora, que era un líder indiscutible, no me cabe la menor duda, porque en un tiempo relativamente corto se convirtió en el líder indiscutible de una colonia de hombres, pues muchos de ellos vaquianos, hombres con una enorme experiencia, hombres de dinero, y es un hombre que va a buscar lo que buscan todos, una nueva vida y una vida mejor. ¿Cuál fue el mayor error de Vasco Núñez de Balboa? La corona fue quizás la que se equivocó, porque creó una subordinación de Balboa a Pedrarias Dávila cuando lo nombra gobernador de Panamá y Coiba, pero subordinado a Pedrarias, que esa subordinación nunca iba a ser aceptada por Balboa, que había estado reinando en ese territorio libremente durante algunos años. Yo digo siempre que estaba cantada esa historia, era crónica de una muerte anunciada, uno de los dos iba a desaparecer. Y claro, desapareció Balboa porque le presentó, digamos, a Pedrarias la ocasión precisa. Ese intento de volar por su cuenta, digamos, de explorar la Mar del Sur que él había descubierto, pero sin el control del gobernador. Pedrarias procesó a Balboa por delito de alta traición y finalmente pues termina ajusticiado junto con varios de los hombres que le habían acompañado en esa aventura. Al poco de la muerte de Balboa, lo primero que hace Pedrarias Dávila es dirigirse a la Mar del Sur y tomar posesión de esas tierras, tomar posesión de la Mar del Sur y fundar la ciudad de Panamá en las tierras del Mar del Sur. Es decir, apropiarse de los méritos del que era el gran descubridor de ese nuevo mar. ¿Qué habría sido de Balboa si no hubiera sido ejecutado en Nacla? Yo creo que se hubiera impuesto a Pedrarias.
Balboa, que era mucho más brillante, pues yo creo que sí, que se hubiera impuesto y habría sido el gran conquistador del Incario, el gran conquistador del Perú. La expedición llega a Jerez de los Caballeros y se prepara para instalar el campamento en un lugar privilegiado, la Plaza de Toros de la Villa, fundada en 1862. Hemos echado 30 kilos de arroz, luego lleva sobre 10 kilos de choco, otros 10 de calamares, lleva 5 o 6 kilos de langostino, lleva otros 10 de almeja. Vamos a ver cómo sale. Pues una paella que la verdad promete, huele muy bien y a ver cómo sabe. Estamos en Jerez de los Caballeros, en una plaza de toros, comiendo paella. Y bueno, que también nos dieron naranjas y esas cosas. Y ya disfrutando un poco de la sombra, porque hace mucho calor. Pues estaba riquísima, teniendo en cuenta para toda la gente que la han tenido que hacer. Y que bueno, que la paella tampoco es un plato típico de aquí. Estaba riquísima, la he comido entera. Un 10 para los extremeños. Estaba buenísima, la verdad, que nada más que las cáscaras. En Argentina no se come mucha paella, pero... La verdad que desde ahora la voy a empezar a pedir más cuando vaya a los restaurantes, porque la verdad que está de 10, me encanta la paella. Rápido, limpieza general, sacamos las piedras. Después de reponer fuerzas con la paella, los ruteros se reúnen en la Plaza Núñez de Balboa para comenzar la visita a esta histórica villa. Después de haber estado en Madrid en la estatua Pascualino Balboa, ese era el caballero. Donde él nació, se bautizó, y de aquí, en 1501, con Bastilla se fue a Panamá, al futuro Panamá, un año antes de llegar Colón. Y él llegó después, cuando fue alcalde de Santa Teresa Antigua, rompiendo el tapón del Darién, a ver esa Mar del Sur. Este año, quinto centenario, 1513-2013. Miguel de la Cuadra Salcedo nos acaba de dar un sombrero peculiar, y se llamaba Morrión, y era el que llevaba a Vasco Núñez de Balboa cuando descubrió el Pacífico, y es este que me estoy poniendo ahora mismo, que tiene aquí encima como una especie de cresta. ¡Viva Vasco Núñez de Balboa! ¡Viva! Nuestra visita comienza en la iglesia de San Bartolomé, santo patrón de la ciudad, que fue construida durante la segunda mitad del siglo XV y principios del XVI. Los ruteros admiran la pila bautismal donde fue bautizado Vasco Núñez de Balboa en 1475. Ahora que estamos finalizando nuestra gran epopeya del descubrimiento de la Mar del Sur por Vasco Núñez de Balboa en 1513, estamos en el origen de toda esta historia. La pila bautismal donde él fue bautizado aquí en Jerez de los Caballeros en 1475, y aquí comienza la historia de la Mar del Sur. Aquí está la ruta que sale. Un grupo de 12 expedicionarios privilegiados ascienden a la magnífica torre que se levantó hacia 1759, construida sobre una anterior que se vino abajo durante el terremoto de Lisboa 4 años antes. Bueno, chicos, estamos en una torre que ahora es la torre de una catedral, de una iglesia, pero que en su tiempo fue una torre de vigilancia. Habéis visto que es muy ancho el trazado que tiene, muy alto. Entonces, desde aquí se divisaban todos los puntos de entrada al pueblo, y por lo tanto era un lugar privilegiado, ¿no? Así que estáis viendo las mejores vistas de Jerez de los Caballeros.
Otra de las joyas históricas que atesora la villa de Jerez de los Caballeros es la Alcazaba musulmana. La disolución de la Orden del Temple en 1312, por bula del Papa Clemente V, pasó las posesiones de la Orden de Caballeros a la corona. Cuenta la leyenda que los templarios resistieron en esta torre y en la lucha murieron degollados, de ahí el nombre de Torre Sangrienta a uno de los baluartes de la muralla. Estamos en la fortaleza templaria, primitiva alcazaba árabe, reconstruida por los caballeros de la Orden del Temple, siglo XIII. Nos encontramos en lo que era el antiguo castillo, reconvertido en fortaleza, como os digo. Lo que podemos ver son los distintos torreones, que sí que se conservan de forma original. Este, por ejemplo, es la Torre del Homenaje, la llamada popularmente Torre Sangrienta, porque se cree que desde ella fueron degollados los últimos caballeros que se oponen a irse de la ciudad en una batalla bastante cruenta. Tenemos la Torre del Homenaje, la Torre de Armas, la Torre de la Veleta, la Torre del Carbón, la Torre del Reloj, como veis, todas alrededor de un patio central por el que hemos entrado. Este es un patio, o sea, un jardín que le llamamos de la morería, porque toda esta zona que hay de aquí hacia abajo era zona judía, zona árabe, mozárabe. Nosotros venimos de territorio cristiano, de la zona de San Bartolomé, a la zona judía, árabe, tal, de la Alcazaba y toda la zona de la Alhóndiga. Mira, esta es la casa donde nació Balboa. El siguiente punto de nuestro recorrido es la casa natal de Vasco Núñez de Balboa. No se conoce la fecha exacta de su nacimiento, aunque se supone que fue en torno a 1475, en el seno de una familia hidalga procedente de Galicia. Siendo joven, entró como paje al servicio de don Pedro de Portocarrero, gobernador de la fortaleza de Jerez de los Caballeros. En 1501, con 26 años, se trasladó a las Indias desde Cádiz, con la flotilla que dirige Rodrigo de Bastidas, un escribano sevillano al que los reyes católicos habían concedido permiso para explorar las costas americanas y que por primera vez recorre las costas panameñas. Finalizada la expedición, Balboa se instala en la isla de Santo Domingo durante 8 años como un colono más, hasta que en 1510 logra embarcarse como polizón en un barco que parte hacia tierra firme. Chicos, estamos en la casa donde nació Vasco Núñez de Balboa, en Jerez de los Caballeros. De la casa original solo queda el hogar, que era donde estaba el fuego, aquí se hacía la comida y aquí dormía la gente cerca del fuego para el calor. Y la cantarera, que era donde se guardaba el agua fresca, en cántaros de cerámica. Así que imaginaros, aquí comenzó Vasco Núñez de Balboa a dar sus primeros pasos y aquí comienza la verdadera historia de descubrimiento de la Mar del Sur. La expedición visita una fábrica de jamones ibéricos extremeños en Jerez de los Caballeros. Aquí van a aprender el proceso artesanal de la elaboración de este manjar culinario. Os voy a explicar lo que es el proceso de fabricación del jamón, ¿vale? O sea, una vez que el animal se sacrifica y se despieza, que en esa época, como os comentaba Carmen antes, no tenemos estos sacrificios, pero el producto estrella es el jamón. Entonces nos vamos a centrar en la fabricación, las diferentes etapas, las alimentaciones y demás. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con la primera etapa de fabricación de jamón, que es la salazón. ¿De acuerdo? Si utilizamos sal nueva, es muy abrasiva, la sal es abrasiva, entonces quemaría la superficie del jamón. Evidentemente hay un consumo, con lo cual vamos reponiendo. Nunca podemos salar jamones con todo sal o con toda sal vieja, sino tenemos que mezclar. Un tercio, como mucho, de nuevas mites. ¿A qué temperatura están aquí? Entre 0 y 2 grados. Más o menos 1, 1 y medio es lo ideal. Hemos visto la primera etapa, que es la salazón. Esta es la segunda etapa, por salado. Aquí están 3 meses, ¿vale? En esta etapa lo que vamos haciendo ya es ir aumentando la temperatura, que como os comentaba en salazón estaba en 0 o 2 grados. Bueno, pues aquí ya los ponemos en 3 grados cuando los vamos metiendo. Pero lo que vamos buscando ya es igualar la temperatura con el exterior para cuando salga de aquí empezar a hacer el proceso lo más natural posible. A la vez que se sube temperatura, se baja humedad. La humedad, aquí entra la pieza en torno al 88-90% de humedad relativa y ya empezamos a secar. Y cuando salen, pues en torno al 80%. Estos son secaderos de posalado.
Como veis, se van formando mohos que son necesarios para la curación, protegen toda la superficie del producto y ya la tonalidad de la grasa es otra. Resumiendo, la primera etapa, salazón, primera fase, la segunda, posalado. Esta tercera fase, nosotros aquí en Montesano le llamamos seminatural. Como veis, este secadero ya tiene la puerta abierta, tenemos las ventanas aquellas, las hemos cerrado porque estamos en verano y ahora hace mucho calor, pero esta noche las abriremos. Ya intentamos aprovechar las condiciones meteorológicas externas, hacer el proceso lo más natural posible. No secar el jamón a base de corrientes de aire y de frío artificial, sino aprovechar el clima externo, que siempre se va a hacer más lento y mejor. Esta fase es la más amplia. ¿Por qué? Porque ahí hablábamos de 3 meses, ¿vale? Y en esta fase los tenemos en secaderos como este, ahora veremos diferentes tecnologías, este, otros con percha, otros en la planta alta, y en todos ellos veréis que ya tienen ventanas, pero que también tenemos máquinas. Os voy a explicar la diferencia entre un jamón de cebo y un jamón de bellota. Esto creo que es interesante para cuando compréis alguno. En resumidas cuentas, que la pieza sea larga, la caña fina, estilizada, que tenga arrugas, que se le noten ciertas arrugas, que sea fácil introducir el dedo y que desprenda ácido oleico. Esas son las principales diferencias con el cebo. ¿Dicen que este es el sabor más bueno del mundo? Para mí sí. Carmen, ¿qué buscaban los españoles en tierra firme? Buscaban fundamentalmente la ruta más corta para llegar al otro mar. Se intentaba perseguir el sueño de Colón, sueño frustrado. Todavía él no llegó, ni mucho menos. Pues, su proyecto era llegar a la India buscando un paso más corto. Y en ese sentido, la conquista de la tierra firme busca también ese sueño, diríamos, de tantos años, que va a ser encargado a 2 gobernadores, a Diego de Nicuesa y Alonso de Ojeda, a los que se les encomienda 2 gobernaciones gemelas, digamos, divididas de una manera simbólica por el Golfo de Urabá. La mitad oriental, hasta el Cabo de la Vela, se encomienda al gobernador Alonso de Ojeda, natural de Cuenca, un hidalgo, y hacia occidente, desde la mitad de la culata del Golfo de Urabá aproximadamente, hasta el Cabo de Gracias a Dios, a Diego de Nicuesa, un hidalgo también, natural de Torredón Jimeno, Jaén, y un hombre también muy bien relacionado con los círculos cortesanos. La aventura de Nicuesa va a ser una terrible aventura, dramática aventura, y terminó de una forma absolutamente dramática cuando Nicuesa, digamos que aislado en nombre de Dios precisamente, pues fue reclamado por los hombres de Balboa para llegar a Santa María de la Antigua del Darién, donde los españoles que habían sobrevivido de ambas expediciones estaban allí alojados. Al llegar a Santa María de la Antigua, pues se encontró con que esos mismos españoles que lo habían llamado a su gobernador, pues no le dejaron siquiera desembarcar, liderados todos ellos por Vasco Núñez de Balboa, que se había convertido ya en poquísimo tiempo en líder indiscutible. Cuando llega Nicuesa, a la llamada de ellos mismos, no le permiten desembarcar, le proporcionan un bergantín maltrecho y allí, sin víveres, lo dejan a la deriva. Y esa embarcación nunca jamás fue vista. Mientras el grueso de la expedición continúa en Jerez de los Caballeros, un grupo de ruteros dirigidos por Miguel de la Cuadra Salcedo se dirige a la cercana villa de Fregenal de la Sierra. Juan Bravo Murillo nació en Fregenal de la Sierra el 24 de junio de 1803. Político, jurista y economista español, fue presidente del Consejo de Ministros de España durante el reinado de Isabel II, equivalente a presidente de gobierno en la actualidad. Bravo Murillo pasará a la historia como artífice de la construcción en Madrid del canal de Isabel II y por introducir en España el sistema métrico decimal.
El 18 de junio de 1851, siendo reina de España Isabel II, se dictó el Real Decreto, en el que se disponía que el gobierno realizara la ejecución de los trabajos a través de un canal derivado del río Lozoya, que llevaría el nombre de Canal de Isabel II, en honor a la soberana, verdadera promotora del proyecto. Lo más importante es Juan Bravo Murillo, porque sin él, el canal Isabel II, no podríamos salir a América. Y aquí estamos y somos recibidos, sois recibidos todos por el señor alcalde. Damos la bienvenida a esta población del suroeste de Extremadura, una población que vive fundamentalmente del sector servicios. Estamos muy orgullosos de nuestro pasado. Hay que tener en cuenta que el pasado de Fregenal se remonta a los siglos VI y V antes de Cristo, donde teníamos nuestra población que llegó a ser municipio romano de Nertóbriga. Hemos tenido, como ya habrá explicado Miguel, personajes muy importantes, como Juan Bravo Murillo, que fue un importante exponente en algunos de los gobiernos del siglo XIX. Tuvimos antes a un personaje de mucha más proyección internacional, en este caso en materia humanística y desde la filología, como fue Benito Arias Montano. Fue pues pieza protagonista fundamental de la traducción de la Biblia políglota Amberes, que la tradujo pues a varios idiomas de los de la época, naturalmente, ¿no? Muchas gracias, señor alcalde. Ya la tomaréis el bocadillo delante de las estatuas de Arias Montano, donde el ayuntamiento. La alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Margarita Pérez Egea, y el profesor José Márquez Franco reciben a los jóvenes aventureros en el Teatro Balboa. Bienvenidos a nuestra ciudad, bienvenidos a Jerez de los Caballeros. Os recibimos con los brazos abiertos, mostrándoos una ciudad amable y cordial. Desde que Miguel de la Cuadra nos hablara de este magnífico proyecto, que ha sido y sigue siendo la Ruta Quetzal, os estamos esperando para mostraros este pedacito de historia de tan ilustre jerezano, que es la ciudad que le vio nacer allá en el año 1475. Bienvenidos a vuestra casa. Estamos ahora en plena celebración del quinto centenario del descubrimiento del Océano Pacífico, un tiempo en el que cobra especial relevancia la figura de nuestro paisano más universal, Vasco Núñez de Balboa. Balboa salió el día 1 de septiembre de 1513 desde Santa María de la Antigua del Darién con un numeroso grupo de españoles y de indígenas y desembarcaron en Acla y tras una penosa marcha a través de la selva, el día 25 del mismo mes divisaron desde una montaña el mar que él mismo bautizaría en solemne ceremonia como Mar del Sur. Pedrarias, viendo peligrar sus privilegios, atrajo con engaños a Balboa hasta Acla, apresándole junto con cuatro de sus oficiales. El oficial que los detuvo era de Trujillo y se llamaba Francisco Pizarro. Fueron juzgados y decapitados en la plaza pública de Acla y sus cabezas fueron expuestas en picas entre el 14 y el 21 de enero del año 1519. Muchas gracias. Para BBVA constituye una especial satisfacción seguir impulsando la ruta Quetzal BBVA en su 18ª edición. Junto a instituciones como este ayuntamiento y, por supuesto, gracias al mentor de Ruta Quetzal BBVA, Miguel de la Cuadra Salcedo, del que me gustaría destacar su ilusión. Los 227 jóvenes que estáis participando en esta edición estáis recibiendo una formación basada en la superación de las desigualdades, el fomento de la igualdad de oportunidades y un clima de cooperación internacional. Por todo ello, y durante nuestros 20 años de apoyo a este programa, Ruta Quetzal BBVA es el proyecto que mejor ejemplifica nuestra visión, trabajar por un futuro mejor para las personas. Muchas gracias a todos. Para terminar la estancia en Jerez de los Caballeros, el aula de música Ruta Quetzal BBVA se despide con un excelente concierto en honor al descubridor Vasco Núñez de Balboa.